criadero de chanchería, toda esta recta. Entonces te hace un olor, no sé en qué momento lo abren, lo sacan, no sé, pero es un olor fétido que no se puede. Es una cosa muy horrible. ¿Desde cuándo más o menos tiene? Uy, acá ya lo tenemos, ya tenemos más de un año más. Sí, acá, de acá para allá ya crían todo. ¿Qué es lo que perjudica, por ejemplo, a ustedes como familia? La salud. ¿Quién va a estar usted como al costado de un buzón? Ahora no contento con nuestra salud, ahora ese desagüe también está tapado. Está llenecito. Buenos está. Días. ¿Quién es el responsable? Ya colapsó todo. El colapsó, desagüe. Ya colapsó. Ya están todos. Ahora ustedes ya han ido a la municipalidad. Fuimos una vez, vinieron y los prohibieron. Dijeron que a 300 metros de distancia deben estar los animales. Pero no hacen caso. No hacen caso, dicen que están ellos en su terreno. Este es de todo el tiempo. De todo el tiempo, señor. Si supieran la noche, a las 10, las 11, no sé qué harán, pero se llena un olor, pero demasiado. Porque verdaderamente es una cosa horrible que nosotros es diario, sobre todo en las noches. Es como si algo lo destaparan algo y eso sale un olor fétido, pero horrible. Ahora, Seda Chimbote se hizo presente para hacer... Sí, señor, se hizo presente Seda Chimbote, lo que dijo, que dice la empresa, lo había llenado de mucha tierra, entonces que solamente ellos sacaron dos o tres piedras, nada más. Eso es lo único que han denunciado, demandando, como le puedo decir, protestando por la pestilencia que hay, señor. Es una cosa que... No se puede, imagínense. Se llena de moscas. Es horrible, sí, se llena de moscas, de todas esas cosas. Es una cosa horrible, por eso nosotros quisiéramos. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué calle es esta? Vargas, el último pasaje de 2 de mayo. ¿Cómo se llama el señor, el dueño de esto? ¿Se acuerda? Este se llama, sí, Colchado, se apellida la familia Colchado. Colchado. Sí, pero ya el señor es fallecido. Este es pasaje Vargas, 2 de mayo. Pasaje Vargas, 2 de mayo. Ahora, ellos se niegan a salir de la zona. Ellos no. Dicen que ellos están. Dicen que sí. Y saben que dicen que de ellos es su terreno y de ellos es su terreno. Pueden hacer ellos lo que ellos quieran. Que están llenos y da mal olor, y hemos ido entre dos personas a reclamar y nos han dicho que toda la cuadra debe ir a reclamar porque hay apoyo, y nosotros, señor, queremos que lo limpien esos desagües para que pueda tener correctamente los desagües, porque tiene un mal olor. Todo de la chanchería viene afectando los desagües, maestro. Eso es lo que nosotros pedimos, que lo hagan limpieza nada más, y también de los chanchos.